Voy a leer dos posts que tiene el Lidl en su Instagram oficial que cuenta con más de un millón y pico de seguidores en el que nos habla o nos presenta de alguna manera lo que es su nueva línea, la línea que precisamente me habéis pedido un montón. Que se llama Blue Light. ¿Quieres saber cómo proteger tu piel de la larga exposición de las pantallas? Todos pasamos muchas horas frente a nuestro móvil, ordenador, tablet. Protégete con la nueva gama de productos 100 Blue Light de los daños de la luz azul. Entonces ahí cita pues, a una chica, dice: Esta chica nos enseña la rutina perfecta para mimar nuestra piel. Porque proteger tu piel de la luz azul. Marca la diferencia. Eso es un post. Y ahora tienen otro que dice, ¿combatir los efectos de las pantallas con otra pantalla? Claro, con la pantalla protectora que te aportan los productos 100 Blue Light, una gama novedosa y libre de microplásticos diseñada para proteger tu piel de la luz azul que emiten los móviles, las tablets y los ordenadores. Y vuelven a, otra vez con el eslogan de por qué proteger tu piel de la luz azul marca la diferencia. A la pregunta, África, ¿vas a sacar en este vídeo los productos de la nueva línea de Lidl, más concretamente Blue Light? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no los he comprado. ¿Por qué no los has comprado? Porque ninguno de sus productos protege frente a la luz azul. Y ahora sí que sí, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de comenzar este vídeo, me gustaría matizar que yo soy eh, simpatizante de Lidl y no viene de ahora, sino que viene desde hace mucho tiempo. Es más, hace unos años, pero hace unos cuantos años, a mí me ponías Lidl y me ponías Mercadona y yo siempre en mi balanza iba hacia Lidl. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban con el sello Natru, porque los precios estaban muy bien, porque las fórmulas, oye, eran fórmulas básicas. Pero la verdad es que tanto bajo mi experiencia como bajo la experiencia que vosotros me contabais, realmente, oye, productos económicos que funcionan bien y que a nivel de hidratación, pues funcionan muy bien. Es más, os puedo decir que a mí la línea de almendras, esa rosita que ellos tenían, me encanta. La línea de granada también me gustó. La línea Bio de Lidl que saqué hace poco, bueno, tienen un agua micelar que eso es una auténtica pasada, ¿no? Que están como muy inspirados en los productos de Carnier Y con esto que os quiero decir, pues que yo sé lo que pasa precisamente en estos vídeos y que cuando das tu opinión acerca de por qué no comprarías una serie de productos hay mucha gente que se piensa pues que si tengo algo contra Lidl que si esto que si lo otro que si incluso he trabajado para Lidl y realmente estoy haciendo este vídeo porque tengo algo en contra de ellos no no en absoluto tengo nada en contra de ellos pero sí que es cierto que cuando yo vi la línea cuando yo leo estos posts que sube directamente la empresa o directamente veo que una crema dice protege frente a la luz azul y luego te das cuenta que no hay ni un solo ingrediente que proteja frente a la luz azul, pues a mí eso me da un poquito de rabia. ¿Por qué? Porque como muchos de vosotros ya sabéis, yo soy una persona que sí, tengo una enfermedad cosmética, es en cuanto a la protección solar. Soy totalmente una obsesionada y yo sé, porque yo lo sé, que siempre estoy con el tema de la protección frente a la luz azul, la luz azul, la luz azul. Y el hecho de enviarme tantísimos comentarios, tantísimas peticiones, antes de que saliera la línea ya me estabais avisando de que iba a salir precisamente esta línea de productos. Yo sé perfectamente que viene porque siempre estoy con el RQR, RQR R frente a la luz azul, ya que yo, por ejemplo, yo no me expongo al sol. Pero sí que tengo muchísima obsesión porque yo trabajo con un ordenador, una pantalla que es grande, también tengo luz LED, todo el santo día con el móvil, con la tablet, una cosa con la otra. Y yo desde que me protejo la piel, yo he notado que mis manchas, bueno, también tiene que ver con las rutinas, evidentemente, pero las pequitas se me han atenuado un montón. También tiene que ver con que no voy prácticamente ni a la playa ni a la piscina. Y reconozco públicamente que mi primera obsesión cada vez que yo compro un protector solar es que lleve que veis ahí que es HEV que significa que es protección frente a la luz azul. Ya no solo que sea una obsesión mía, sino que sí que es cierto que hay una tendencia que hay un boom acerca de la protección frente a la luz azul y por tanto me parece relativamente normal que Lidl intente sacar una línea que esté enfocada a proteger la piel frente a la luz azul. Por lo que he visto en sus redes sociales, la línea se compone de una espuma limpiadora, un contorno de ojos una crema y unos viales. Como os he adelantado al principio del vídeo, he dicho claramente que yo no pensaba comprar ninguno de estos productos porque ninguno protegía frente a la luz azul. A día de hoy, la única manera que yo conozco para proteger tu piel frente a la luz azul es con un protector solar. O sea, no conozco otra forma ni otra manera. Más concretamente se suele hacer con el óxido de hierro, es decir con los filtros físicos y también se puede hacer por medio de pigmentos que son creo recordar el rojo el amarillo y el negro una combinación de estos pigmentos también evita que la luz azul penetre en tu piel por eso muchas veces vamos a encontrar como por ejemplo os enseñé el otro día la vivi cream de mercadona que ellos matizaban que tenía protección frente a la luz azul precisamente intuyo que será por este motivo porque tiene esos pigmentos esos colores que lo que hacen es evitar que la luz azul Penetre en tu piel. Cuando las marcas sacan productos cosméticos que están enfocados a lo que es a nivel de protección, no. Para mí, eso no estamos hablando de ácido hialurónico, no estamos hablando, yo que sé, de ceramidas, no, estamos hablando de algo que es totalmente necesario y soy conocedora, porque lo sé, porque me habéis enviado mensajes, correos, que muchos de vosotros habéis comprado esta línea pensando que esos productos te protegen frente a la luz azul. A mí personalmente no me gustan esas estrategias de marketing donde cogen el boom o una demanda que tiene el cliente para sacar una línea y que realmente luego no te proteja frente a la luz azul, sino que lo que se supone que hace esa línea es combatir los efectos de la luz azul. Pero exactamente, ¿qué hace la luz azul? Pues hace lo mismo que la radiación UVA, que la radiación UVB, y es el envejecimiento prematuro, es decir, que te vayan a salir manchas, que te vayan a salir arrugas, que el colágeno y la elastina se rompan, y por tanto que pueda haber también cierta tendencia a la flacidez, etcétera Ellos realmente lo que han intentado es coger una demanda que hace el cliente a nivel cosmético. Han jugado un poquito con las palabras, incluso como habéis visto al principio del vídeo, Haciendo pos en Instagram, que para mí eso es un error: o sea, tú no puedes decir que proteges tu piel con esos productos, porque lo vuelvo a repetir: no tiene ningún ingrediente que proteja tu piel frente a la luz azul. Si, por ejemplo, eso Lidl dice: Pues mira, hemos sacado esta línea para combatir los efectos negativos que tiene la luz azul. Vale, eso es un poco que tal vez si no entiendes de cosmética, pues eh, puede ser que. Te puedan entrar por ahí, pero una persona que entiende un poquito sabe perfectamente cuáles son los efectos negativos que tiene la luz azul y son los mismos que tiene el sol. Es decir, te van a salir manchas, te va a salir paño, te van a salir arrugas, tu piel va a perder colágeno, va a perder elastina. ¿Es necesario comprar esos productos para combatir los efectos negativos de la luz azul? No, sinceramente no. Es más, una de mis mayores obsesiones aquí en el canal. Y que casi siempre, casi todos los vídeos que hago haciendo reseñas de una cosa y de la otra tienen que ver con el daño solar porque realmente es lo que favorece el envejecimiento prematuro. Entonces para mí es súper importante la protección solar y también me parece súper importante... El hecho de utilizar productos que reparen tu piel. ¿Cómo se repara la piel? Pues mirar, se puede reparar fantásticamente con la vitamina C, se puede reparar con la niacinamida, también con el retinol. Bueno, hay infinidad, con el resveratrol hay infinidad de ingredientes que nos pueden ayudar, que son... Mil veces más efectivos, de verdad, mil veces no, y me atrevo a decir que diez mil veces más efectivos que realmente esos productos de Lidl. Yo no voy a entrar aquí en si los productos son buenos no son buenos, porque realmente yo no los he comprado, no los he testado y por tanto yo no te puedo decir cómo funcionan los productos, ¿no? Simplemente con este vídeo quiero decirte que si tú eres una persona que a ti te gustan los productos de Lidl o las cremas de Lidl, que eres simpatizante o que, oye, por precio te apetece comprar esa línea, Cómprala, sin ningún tipo de problema. Pero por favor no compres esa línea pensando que te van a proteger frente a la luz azul. Lo único que protege frente a la luz azul son los protectores solares. Luego también están los antioxidantes que nos pueden ayudar un poquito a combatir los radicales libres, etcétera. Las personas que me conocéis desde hace tiempo sabéis que soy un poco reacia a ciertos eslogan, a ciertas estrategias de marketing, ¿no? Al fin y al cabo las marcas lo que quieren es vender y yo os lo digo sinceramente, o sea, sacar una línea enfocada a la luz azul que no proteja frente a la luz azul, que en redes sociales digáis que sí que protege frente a la luz azul y que luego he encontrado infinidad de artículos online donde dicen claramente no protege sino lo que hace es que combate o que me encuentre dentro de sus productos que dice claramente que este producto protege frente a la luz azul cuando no tiene ningún ingrediente que te pueda proteger frente a la luz azul sabéis que a mí me produce muchísimo rechazo este tipo de estrategias que soy terriblemente crítica y por tanto mi forma de decir no a este tipo de estrategias de marketing, es decir, no te compro tus productos y ya está. Y bueno, no sé qué pensaréis al respecto, si estaréis de acuerdo conmigo o no, si habéis comprado la línea, si nos no gusta, si os gusta, etcétera. Pero bueno, el caso es que estamos aquí todos para entretenernos, para dar opiniones y, por supuesto, que sí. Al igual que yo doy la mía, también estoy dispuesta a leer vuestras opiniones. Un besito muy grande a todos y espero de todo corazón que tengáis un feliz día. Chao.